Pero Tekashi está botado con Yailin. ¿Cómo es eso? Ay, pero ¿cómo es eso? No. ¿Quién? ¿Y qué es lo que Don Tekashi? Maestro, espérese, maestro. Don Tekashi. Maestro. Tekashi 69. ¿Y qué es lo que tiene, muchachos? Escúcheme, maestro. ¿Qué? Nosotros hemos venido de hablar de un tema tan serio. No, pero Yailin. Usted me va a hablar a mí de Tekashi y de Yailin. Yailin es una artista nuestra. Y tú sabes que le estoy apoyando. Ella no lo sabe, pero yo le estoy apoyando. Coño, a Yailin. En su parte musical la estoy apoyando. Bueno, pues Tekashi 69 agradeció a Yailin con lujosos regalos por una colaboración. Van a grabar juntos. Y entonces ahí anda Tekashi, que le regaló de que un reloj, pero no un reloj. Y una cartera. El reloj de los relojes. Y una cartera. Y una cartera. Bueno, miren una cosa. Tekashi puede regalar eso y más. La gente tiene cuarto. La gente aquí no entiende lo que es el negocio de la música hoy en día. Claro. Tekashi es un tipo que está parado. Claro. Porque está grabando con muchísimos artistas de fama mundial. No, y donde él, en el mercado que él pegó. Y cada vez que él graba con uno de esos artistas, claro, entra un billete. Eso se genera en ventas por la plataforma de iTunes, de Spotify. Todo eso. Pero también le representa dinero por tocada en Spotify, en YouTube, por donde quiera. Entonces, este muchachón anda grabando, anda haciendo dinero. Los artistas hoy en día perciben, si se pegan, perciben más rápido el dinero que antes. Porque antes había un intermediario, que el disquero, que una vaina, que un contrato, te engañaba muchísimo antes. Claro. Entonces ahora estos muchachos aprendieron del negocio. Ahora estos muchachos, como tú dices, aprendieron del negocio, sí, y sus cosas son de ellos. Y no solamente eso, sino que desde el máster, o sea, antes, mira, sí, Frank, artista, el máster era de la disquera. Sí, tú eras, bueno, el artista, Frank, pero el máster es mío, yo soy la disquera. ¿Qué pasa? Que yo hacía dinero con ese talento que él, claro, yo te pagaba el estudio, te daba un dinero, y te daba un dinero, un 0. qué sé yo, cuánto por ciento de las ventas. Así es. Pero no era suficiente porque eso se te iba. El artista trabajaba antes, mayormente era por la cuestión de las tocadas en las actividades. Sí, sí. Y uno más que otro conseguía un contrato millonario, pero eso no era todo el mundo. ¿Qué pasa ahora? Que ahora el artista, como han desaparecido las disqueras, todavía quedan algunas, pero han desaparecido. Pero todavía quedan porque la Romariel está amarrada con una. Sí. Por lo mismo, eso, en la necesidad te dan un par de pesos y te amarran y te hacen a la larga hasta un daño. Claro. Pero ¿qué pasa? Que muchos de estos muchachos se pegan sin esos amarres o con amarres más benévolos. Entonces ellos manejan su máster, que es el producto inicial. Pueden hacer luego copias, pueden hacer mixes, pueden hacer mezcla con otras personas. Y cada vez que esa cuestión tiene una tocada, le llegan unos centavitos, pero chin a chin se va llenando. Como los chinos, como los chinos. Y entonces de un momento a otro, estos muchachos tienen un dinerito. Hay artistas de esos urbanos, que usted lo ve, que le entran sus 30 y 20 mil dólares mensuales de tocar de YouTube, no, y de vaina. Y sí. Vamos. Eso es, pero estoy hablando cositas de 20, 30 mil dólares con eso tú. Cualquier muerto. Pero le podemos cantar algo a ella. ¿Cuál? ¿Cuál será el melao que tiene Mireya? Bueno, parece que tiene un melao la muchacha. No es relajo, porque sí, mira, no, adiós. Esa guagüita en la que anda de 400 y pico de miles de dólares. Más ahora de que cartera. 400 y pico de miles de dólares. Sí. La jipeta que le regalaron. Claro. 420 mil dólares cuesta. Claro. ¿Cómo va a ser? Como van siete, pero van más apretados. ¿Qué madre, pasa, viejo? Gracias. Vamos a ver el video. Claro que fue un down payment que hicieron de 90 mil dólares. Sí, pero vale eso. Espérese. Hay que pagarlo. Espérese antes el video. Explíqueme ahora qué es un down payment. El down payment es el inicial. El inicial. Ah, no, pues ahorita eso lo pueden quitar. Sí, pero ya hay 90 mil dólares. Pero ella ya la tiene. Y ella la tiene. Ah, bueno. Y ella se sabe portar bien. Vamos a ver el video. ¿Qué fue lo que le dijo? Él le dijo algo, no te preocupes. Esto es un regalo para ti. Esto es un regalo. Está pasando algo. Trabajar contigo. La oportunidad en... Sí. Ya dentro, ¿qué hay ahí? Va vacía. Estamos borrachos ahorita. Uy. Oh. Está
aguanto más, espérate. A ver, espérate. Para que sí. Sí. Ya no quiere hablar conmigo y lo quiere vender. Oye. ¿Y eso lleva un certificado? Claro, eso lleva claro, un certificado claro, para que sepan que es original. Claro. Porque si no, no se vende así. Claro. Todas esas carteras de alta gama llevan un certificado de autenticidad. Sí. Claro. Y tú puedes entrar a la página con una numeración y chequear si esa vaina es de verdad. Y la registra. ¿Qué pasa? Y la registra. O sea, eso es como que yo compro un carro y me entregan la matrícula. Ah, sí. Si no, pregúntale a Ingrid. Mi madre, mi de... Sí, que si no, pregúntale a Ingrid, que es una mujer de gustos caros. Ahí le he regalado de ese... Y más de ahí, sí, bebé. Sí. Que como zapato tiene carteras. Y más de ahí. Eso es poderoso. No, es increíble que yo compre un zapato y que el zapato venga con una matrícula. Que viene, brother. Ese zapato y mira, metal. Que Ingrid ay, no, tiene para comprárselo ella. Lo que pasa es que es más bonito que te lo regalen. Es como una dulzura. Es más detalle. Es como un detalle, es un detalle. Es como un detalle.